Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación. Hoy os quiero hablar de un videojuego que llevaba mucho tiempo siguiendo de la pista y por una cosa y por otra no había jugado, no había podido jugarlo. Hoy os quiero hablar de Ugly, un videojuego desarrollado por el estudio catalán Team Ugly y que fue galardonado como el mejor juego del año en la séptima edición de videojuegos de PlayStation ya pasada. Dicho esto, me imagino que es un juego que muchos de vosotros conoceréis, pero es un videojuego que tras haberlo disfrutado me ha parecido sumamente interesante. Hace una combinación muy buena dentro del género de las plataformas 2D, con muchas mecánicas de los juegos de puzzles y con una ambientación y un apartado visual y musical que quita el hipo. La historia que nos narra es muy interesante, muy oscura, muy retorcida y me parece un juego del que hay que hablar, me parece un juego que merecía un vídeo dedicado en el canal y hoy le quiero hacer tributo a este Ugly. El argumento de Ugly nos cuenta una historia bastante retorcida donde deberemos de adentrarnos en la mente de un noble muy atormentado. No os quiero desvelar nada porque la historia que nos van a contar es algo clave dentro del juego, pero os aseguro que todo lo que veremos parte de un fuerte componente psicológico y está tratado de una forma magistral. La aventura se desarrollará en un palacio digno de un oscuro cuento de hadas donde nada de lo que nos rodea es lo que parece. La base jugable de Ugly se basa en la mecánica de que podemos manejar a nuestro reflejo a través de un espejo, por lo que haciendo uso de esto deberemos alterar ciertos elementos del escenario que nos ayudarán para ir avanzando durante la aventura. Partiendo de esta base portaremos un fragmento de espejo que podremos ir colocando en diferentes lugares de los escenarios. Así, las mecánicas de reflejo se podrán aplicar tanto en horizontal como vertical. Nuestro protagonista puede realizar todos los movimientos típicos de un juego de plataformas, como son saltar, empujar objetos y hacer uso de diferentes ítems. Un punto clave de la jugabilidad de Ugly son los espectaculares enfrentamientos contra los bosses. Además de por tener una puesta en escena estupenda, son combates que hacen uso de mecánicas muy originales y en lo personal debo deciros que son de lo mejorcito que he podido disfrutar en los últimos tiempos. Como guinda al pastel, todos estos bosses tienen muchísima importancia en la historia que nos va narrando Ugly, por lo que deberemos de estar muy atentos a los detalles. En cuanto a los gráficos, no debe de engañaros el título del juego, ya que estamos ante uno de los apartados visuales más llamativos que recuerdo de los últimos tiempos. A mí en lo personal me ha maravillado todo el trabajo que hay de dibujado tanto para el personaje como para las animaciones y para los entornos. Siempre todo bajo una clave de oscuridad muy ligada a la trama del juego, pero bien repleto de detalles que si nos fijamos están cuidados al milímetro. Se palpa en todo momento que hay un grandísimo trabajo en cuanto al artístico y esto se maximiza aún más en algunos enfrentamientos contra los jefes que resultan espectaculares. La banda sonora es una maravilla, con un montón de temas musicales que parten de una base de piano y que son capaces de transportar al jugador de la calma más absoluta a momentos intensos de estrés. Por mi parte, tanto el apartado gráfico como el musical son pura fantasía, un trabajo de 10. Como curiosidad deciros que me he encontrado por internet con una entrevista al estudio desarrollador, a Team Ugly, en la que algunos de sus miembros dicen que este Ugly se ha basado, se ha inspirado, han tomado inspiración de otros grandes juegos como son Braid, Cuphead o Portal. Por lo tanto, si estas propuestas os gustaron, esta es una prueba más de que este Ugly os va a interesar. En el momento en que yo realizo este vídeo os podéis hacer con una copia digital en todas las plataformas actuales, que ronda unos 20 euros, me parece un precio justísimo, súper acertado para el tipo de producto que es. Y pues qué deciros, que si os gustan las plataformas en 2D, si os gustan los juegos de puzzles, si os gustan probar productos con mecánicas originales y diferentes, con ambientaciones oscuras, con una jugabilidad pues muy bien depurada, con una historia, un apartado visual y musical muy bien trabajado, este Ugly es para vosotros, porque de verdad me parece una recomendación de 10. A mí me ha gustado, me ha convencido. Si tuviera que destacar alguna de sus virtudes, sí que es cierto que jugablemente estamos en un juego muy completo y muy bien hecho, pero me parece que la guinda del pastel la pone esa ambientación, esa historia que nos cuentan de fondo, esa música y esos gráficos tan bien llevados a cabo. Dicho esto, para mí es una recomendación, es un juegazo, lo he disfrutado muchísimo y es uno de esos juegos que estoy seguro que con el tiempo volveré a jugar. Dicho esto, os quiero leer por aquí abajo a vosotros, quiero ver vuestras opiniones, si lo habéis jugado, si lo conocéis, si tenéis alguna duda, sugerencia de otros juegos, por supuesto, como siempre. Y por aquí arriba tenéis mis redes sociales, esa cuenta de Twitter, donde voy poniendo cositas del mundo del videojuego, esa cuenta de Instagram, donde veis las cosas que hay en mi colección, y ese grupo de Telegram, donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo directamente y para hablar también con otros miembros de la comunidad.
Dicho esto, muchas gracias por darle al like, por compartir el vídeo y nos vemos muy pronto en una próxima entrega. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!